Hola, estamos en un nuevo programa de Miserias de la Economía, aquí en Barricada TV, el cuarto piso de IMPA, la primer fábrica recuperada del país. Ya asomando el verano, ¿no? Ya con días de calorcito. Por lo menos la primavera. Bueno, ¿no? La primavera, días de calorcito, ya no tenemos tanto frío, entre poco vamos a empezar a tener bastante calor, porque es lo que nos pasa acá en el cuarto piso de IMPA. Y hoy tenemos un tema que venimos trabajando hace bastante tiempo, porque es uno de los principales ejes, por lo menos, no sé si de la economía kirchnerista, pero sí de lo que es la relación del kirchnerismo o del modelo con determinadas empresas transnacionales, ¿no? El tema de inversión minera ha cobrado relevancia, aunque no sea central en lo que es el dinero que le da al gobierno, ¿no? No, lo que hay es una oleada de mega minería en el mundo en los últimos 10, 15 o 20 años, ¿no? Y que se ha expresado acá, tal vez con un poco de retraso en otros sectores, pero acá desde toda la modificación de la normativa jurídica y reguladora en los años 90, en el 93, con la ley de minería, después en el 94 con la reforma constitucional que traspasó el control del subsuelo o la titularidad del subsuelo a las provincias, con lo cual debilitó toda la posible acción del Estado Nacional y le entrega a las provincias la capacidad de negociar, tanto en tema de petróleo como en tema de minería. Con lo cual, las provincias son mucho más débiles frente a las grandes corporaciones multinacionales, ¿no? Y esto viene acompañado de una nueva situación en el mercado mundial. La modificación de los términos del intercambio, lo hemos dicho en varios programas acá, estamos atravesando un periodo de escasez relativa de materias primas y de productos energéticos y por lo tanto un alza de los precios y una superproducción relativa de insumos industriales y de productos industriales. Por lo tanto eso, un cambio en la legislación y el alza de los precios, sobre todo de los metales, es lo que facilita esta oleada minera que también ha llegado a la Argentina, ¿no? Un día presentamos un programa, sobre Harvey, que hablaba sobre una nueva, digamos, lo que era la de la acumulación por desposesión, como si la acumulación primitiva por saqueo continuara dentro del capitalismo a lo largo del tiempo. Bueno, después de un ciclo de extraer de todos los países de otra manera, el capital ha vuelto a ciertas formas de la acumulación primitiva, que es lo que Harvey denomina acumulación por desposesión, ¿no? Es la reapropiación de una cantidad de recursos y de propiedades, de espacio público, de empresas, de servicios públicos y de recursos naturales, que ahora hay todo un debate porque en la sola caracterización de recursos naturales implica de alguna manera la intervención del ser humano sobre esos recursos, la apropiación de los mismos. Por eso desde muchas tendencias ahora se los denomina bienes naturales, que son propiedad de las sociedades, con lo cual implicaría otro tipo de cuestiones, porque el tipo de explotación que hay ahora, hay que decir que junto con los cambios en la legislación, con los cambios en los precios, hay nuevas formas de explotación, tanto en el petróleo, como lo vemos ahora que lo tratamos acá en el programa, todo el petróleo esquisto, las formas no convencionales de explotación, también se da esto en la megaminería. Ya no estamos más en la minería de los túneles, del socavón, sino en lo que se llama la minería a cielo abierto. Pero para tratar estos temas está con nosotros hoy Leonardo Moreno, que es docente, es técnico universitario en información ambiental, forma parte de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, y ha estado participando últimamente en el mes de julio en Cerro Negro, donde hubo una intervención de distintos movimientos y organizaciones sociales ambientalistas que duró cada 15 días. Así que por él podemos intercambiar opiniones e informar a los seguidores del programa de qué significa la megaminería, cuál es el monto, qué es lo que en términos económicos está en juego, qué implica en términos de PBI, pero también qué implica en términos sociales, en términos ambientales. Así que el señor director lo dispone, pasamos a un cuarto intermedio y de enseguida retornamos. Bueno, retomamos entonces el programa. Como habíamos dicho, vamos a discutir, a conversar un poco el tema de la megaminería, sus impactos económicos, sociales, ambientales en el país.
como formando parte de una oleada general que también se expresa en América Latina. Vemos los conflictos sociales que hubo últimamente en Perú también por esta situación, también en Bolivia. Y estamos para eso, habíamos dicho, con un integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas que además ha participado en múltiples apoyaturas a los conflictos sociales que se dan por esto, Leonardo Moreno, gracias por venir. Leonardo viene de lejos, está más allá de Luján viviendo, así que ha hecho un esfuerzo por estar acá a esta hora, así que doblemente agradecido desde el programa. Y tanto como para dar un contexto, fijémonos cómo ha evolucionado, por ejemplo, la mega minería en los últimos años. En el 2003 se hablaba de 40 proyectos que estaban en danza, en discusión, si se hacían, si no se hacían. En el 2008, 400, y hoy se habla, en el 2011, de alrededor de 600 proyectos. Las exportaciones mineras, que en el 2003 fueron de 16 millones de dólares, el año pasado fueron de 1.000 millones de dólares. Se dice que en términos directos la minería da empleo a 40.000 personas. Pero según la Cámara Minera, cuyos datos hay que ponerlos entre paréntesis, en forma indirecta daría empleo a unos 190.000 personas. En total serían 230.000 trabajadores en torno de la mega minería. Y esto hay distintas versiones sobre cuánto implica del PBI. Desde un 2%, casi vos me decías recién, fuera de cámara, casi un 4% del PBI, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes en la UAB esta dinámica, esta oleada minera en la Argentina, etcétera? Bueno, primero agradecerte la invitación. Y desde la UAB, bueno, hace años que se viene trabajando y discutiendo el tema mega minería. Y lo primero que se habla usualmente es del derecho de autodeterminación de los pueblos. Podemos analizar el tema megaminería desde distintos enfoques, pero arrancamos con preguntarnos internamente, ya que muchos compañeros viven en los lugares donde está la megaminería, impulsada y llevándose adelante en algunos casos. Comienzan con el debate de qué futuro quieren para ellos, qué presente quieren, y ahí el punto principal es la autodeterminación, decidir ellos cómo quieren vivir. Luego, nosotros estábamos charlando un rato de algunos datos, cosas que salen en algunos medios, son datos, es información, puede ser correcto o no, la podemos tomar como válida, pero tenemos que arrancar con eso, ver qué está queriendo la población primero para luego, sí, por ahí analizar y ver si sirve que haya inversiones extranjeras directas, si sirve las transnacionales. Y además estamos viendo que en general es una mega minería para exportación. Sería bueno que le aclares para la gente que nos está viendo por qué se habla de mega minería frente a la minería tradicional. Incluso ver cuáles son las principales regiones o provincias del país en todos estos proyectos mineros, que vos tenés información sobre eso. Bueno, primero para arrancar, marcar una diferencia que vos lo decís, que cuando se habla de mega minería, se habla, como lo dice la palabra, mega minería, no se habla de minería. La minería está compuesta, además, una parte de toda la minería es la mega minería, pero no es toda así. Tenemos distintas modalidades. Ya como vos planteabas en la introducción, no hay ya la minera de socavón, la vetiforme, la que está en vetas, ya casi no hay, casi no existe, se extrajo todo. Entonces, ciertos minerales están ya muy desperdigados en la roca. Entonces, cuando se quiere aplicar un método extractivo, se está aplicando justamente la minería a cielo abierto basada en el uso de sopa química, de explosivos para dinamitar la roca y extraer de ahí. Claro, porque en realidad es un es un procedimiento similar con distintas formas o características al que se hace con la nueva extracción de petróleo, el shale oil, claro, el gasoil. Hay que romper la roca determinadas profundidades con otros productos químicos, pero lo fundamental es eso, la utilización del agua, la fractura de la roca para que salgan los minerales o salga el petróleo, ¿no? O sí. El gas. Por ejemplo, la Lumbrera, en Catamarca, utiliza 100 millones de litros de agua por día. Terrible. Utiliza muchísima energía. Un dato también que impacta, que está bueno decirlo, recordarlo,
que para sacar un anillo de oro se están dinamitando y generando residuos en lo que antes era roca, 12 toneladas. 12 toneladas de roca por un anillo de oro. ¿Cuáles son los principales minerales de exportación que salen de esta mega minería? Y es según la zona. Argentina, más que todo, en términos de mega minería, está en cobre, oro, plata. Cobre, oro, plata. Sí. Pero, por ejemplo, esto es de lo que se sabe. Acá hay otra cuestión que tiene que ver con el manejo de la información. La lumbrera, que es la más grande y la de la que mucho se habla en distintos lugares, tiene supuestamente cobre, lo que más tiene, y también tiene oro como segundo punto. Pero en 2009, cuando se rompe el mineraloducto varias veces, ya que comento un poco, luego de sacarlo en Catamarca, de sacar los minerales, esos minerales se mandan en lo que se llama mineraloducto, que es un ducto que mediante presión se lleva hacia Tucumán, luego se embarca y se lleva hacia los puertos de Santa Fe. En ese mineraloducto varias veces sufre rotura. Al sufrir rotura se analiza cómo está el agua de la zona y se han encontrado muchísimos minerales. Entonces, lo que se sabe son estas que digo, pero hay muchos otros metales que son muy importantes para armamentística, energía nuclear. El lodo parece que también se llevan el lodo ese que se arma, que a veces es tan rico como el propio mineral. Es lo que se llevan. Se llevan, no se llevan el mineral fraccionado, lo fraccionan en otro lugar. Es decir, la mano de obra que se utiliza acá, que además es muy poca acá y en el mundo, en términos de mega minería, hasta en comparación con la minería más tradicional, se llevan. Y además, como es una actividad no sustentable, es decir, que no es como otra actividad que extrae de la naturaleza, como el agro, pero que uno con cuidado puede renovar la tierra. Acá se agota, como el petróleo se agota y se termina todo. Se van y dejan el tendal, etcétera, ¿no? Pero es muy interesante esto que vos me decís del lodo, que creo que tiene un nombre que no recuerdo ahora, porque hace poco me comentaba gente que está trabajando en torno a la limpieza del riachuelo, que también parece ser que hubo una oferta japonesa de limpiar gratis el riachuelo a condición de que le lleven llevarse todo el lodo que hay ahí abajo. Porque parece que ese lodo es riquísimo en minerales de cualquier tipo, que se han ido gestando a través de muchísimos años, ¿no? Entonces, algo de esto debe haber también. No es solo el mineral directo que se lleva, no es solo una mega minería para exportación de productos minerales, sino que hay muchos minerales escondidos que por ahí no se conocen, o más de esos mismos minerales que se van con el lodo, ¿no? Sí, la hipótesis que manejamos es que ellos sí saben que se están llevando en ese lodo, que es de la forma que lo extraen y que se lo llevan. Sabemos que una medida extractiva, esto es parte del modelo extractivista, es la máxima expresión. Entonces, ese lodo que se lo llevan de todo. Luego empiezan los procesos para sacar lo que les conviene, bastante, bueno, más o menos el 90% de lo que saca la lumbrera se exporta y queda acá un 10%, un poco menos. Antes de pasar al segundo bloque, que me interesaría conversar contigo sobre los pasivos ambientales que dejan las mineras, los problemas de contaminación, no solo la utilización del agua, sino también la contaminación, qué tipo de productos químicos tóxicos se utilizan y los conflictos sociales, que vos conocés bastante de eso. Pero antes de eso sería interesante ver, no sé qué información tenés vos, pero yo pude recolectar alguna información que dice que la utilidad sobre ventas de las petroleras es el 45%, es una tasa de utilidad muy alta, y de los cuales, de lo que se explota, las mineras se llevan entre el 50 y el 60%, el Estado Nacional percibe un 30, un 35, y los estados provinciales, a través de regalías y otros impuestos menores, alrededor del 5%. Porque dentro de la nueva normativa de la ley de minerías, se puso un límite máximo del 3% a las regalías que las mineras deben dar a cada una de las provincias, ¿no? O sea, le han garantizado con la ley de minería y la reforma fiscal una seguridad fiscal durante 30 años a las mineras, ¿no? Esto es muy interesante. Y la otra cuestión, una situación que me estaban comentando hoy, que es similar a Repsol, que por ejemplo la minera La Lumbrera, durante el 2010, del 2007 al 2010, transfirió más millones de dólares, de pesos, al exterior, en dólares,
de lo que ganó como utilidades. Es decir, se descapitalizó. Entre 2007 y 2010 tuvo utilidades por 6.241 millones de pesos y transfirió al exterior 7.439. No, es decir, igual que el mismo mecanismo que Repsol, ¿no? Y eso que tienen una serie de exenciones para la importación de bienes de capital, de ciertos insumos, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente es un saqueo no solo de los recursos, sino también de la poca renta que dejan en el país, ¿no? Evidentemente, las regulaciones que hay no alcanzan para esto. Si hay algo que explique, que justifique, digamos, una nueva reforma constitucional, es dar vuelta a la reforma del 94 integralmente, que es una reforma totalmente adaptada a las condiciones de acumulación del capital en el periodo neoliberal. Esto es muy claro en el petróleo y estamos viendo que es muy claro también en la minería, ¿no? Sí, en términos de mega minería, el modelo neoliberal está, es claro, no se ha modificado nada. Lo tenemos ahí, lo podemos analizar. Y este del 3% muchas veces ni siquiera llega al 3%. Ni siquiera llega. Están 1,5, 1,2. Claro, porque además, como están tratados como exportaciones no tradicionales, tienen también ahí unas ventajas impositivas por ser exportaciones no tradicionales. No, es un combo bien cerrado esto. Una última pregunta. ¿Vos sabés cuál es la razón de por qué el principal país minero del mundo es Canadá? Casi todas las grandes mineras del mundo son canadienses, salvo la China, que bueno, la China es todo grande, ¿no? Pero vos sabés por qué está radicado en Canadá, porque tiene una explotación minera muy fuerte, Canadá. No. No sabemos. Eso no bueno. Te lo puedo responder. Sí que, si te pones a analizar, todos los países industrializados, algunos más, algunos menos, están jugando. Están todos. Tenés a Japón, tenés distintos países de... No, me imagino, pero lo que se ve que Canadá prima en todo esto, ¿no? Pero bueno, es una deuda que tenemos, Australia, que tenemos con los televidentes para un próximo programa que te invitaremos, tenemos que tener los deberes hechos en esta temática. Vamos a un corte, señor director, enseguida volvemos. Bueno, estamos nuevamente en el aire, Leonardo, y sería bueno tratar también el problema de los pasivos ambientales que deja la explotación, sobre todo la minería a cielo abierto, y los conflictos sociales que se van generando en distintas zonas del país. Incluso hace poco hemos visto problemas en Cajamarca, en Perú, esta idea de que hay oro debajo de tres lagunas y hay que secar las lagunas para sacar el oro, que además el oro es un producto totalmente suntuario que podría quedarse de por vida ahí hasta que haya otra forma de explotarlo, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo ves vos todo esto de la cuestión de los pasivos ambientales y eso? Bueno, antes de eso, un par de cositas que quedan pendientes de lo que veníamos charlando en el bloque anterior. Marcar, por un lado, la concentración que hay en provincias. Hay muy pocas provincias que en el tema mega minero o minería en general, acá podríamos abrir un poco, están teniendo el 77% del producto de todo el país, que es, acá viene el dato del producto minero. Claro, del producto del sector. Catamarca, Buenos Aires y Santa Cruz. ¿Por qué entra Buenos Aires? Por la roca de aplicación. Y ahí, después, con el tema de los datos, del manejo. Explica esto de la roca de aplicación, que yo tampoco sí, lo sé. Son rocas para construcción. Claro, pero es una minería mucho más tradicional. Es otro tipo de minería, pero en los datos que muchas veces nos quedamos cuando discutimos sobre mega minería o sobre minería, nos quedamos sorprendidos con algunos datos, decimos, ¿será tan así? Ahí tenemos que bucear un poquito y vemos estas cosas. Si tenemos que Buenos Aires, que ninguno de nosotros cuando analizamos el conflicto de la mega minería, vamos a hablar de Buenos Aires, aunque sabemos que en Tandil hay problemas que están destruyendo los cerros en algún lugar más, sabemos que no es el gran problema, pero cómo es tomado en las estadísticas como el producto. Antes que se me pase, después de fuera de cámara, dame los datos de Tandil, porque este viernes voy a Tandil a inaugurar un seminario en la universidad, así que de paso bueno, conversamos. No, interesante. Y lo otro que quería decir, disculpame, era... que cuando hablamos del 3% de las regalías, que es el máximo que puede entregar de lo que se están llevando las mineras, las megamineras, el dato es concreto.
es el 3% de lo que ellos mismos dicen que a boca de mina están sacando. Claro, porque igual que en el petróleo, se hace por declaración jurada. Igual que los subsidios que se le dan a las empresas de colectivo, ellos dicen, llevamos tanto, necesitamos tanto. ¿No? Es por declaración. No hay ningún control estatal de todo ese tipo de cosas. ¿No? Aunque hay algunos proyectos en curso que dicen que el gobierno va a subir el nivel de regalías, que se van a subir también, le van a aplicar retenciones, etc. Pero, digamos, eso no afecta a la mega minería, porque la ganancia es tan grande que eso sería, bueno, ceder un poquito más, pero nada. Sí, en 2011 se habló bastante de esto, y luego en 2012, con todo el conflicto que hubo enero y febrero, claro, donde salieron mediáticamente a plantear un 5, 11, 12%, pero eso quedó ahí. Ahora quedó ahí. Quedó ahí y, como yo planteaba en un principio, el debate de fondo no es cuánto deja. No el debate de fondo obviamente es los pueblos, ¿para qué? Y ahí entramos y para qué necesitamos la mega minería, si es para exportación o para qué. Claro. Háblame un poco de todos estos conflictos, que vos estás muy al tanto de esto, de qué significa el uso del agua, la contaminación del agua, qué vinculación tiene esto con la agricultura de los pueblos, porque el agua, hasta donde yo sé, es un producto escaso en toda la zona cordillerana, ¿no? Uh-huh. Si estos proyectos utilizan esos volúmenes de agua que vos me decías y encima contaminan las napas de agua, y hay un problema social a mediano o a corto plazo explosivo, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, justamente decíamos, Alumbrera, que ya en 2015 supuestamente es cuando deja de funcionar, ya se le acaba su vida útil, pero que está viniendo Agua Rica, también la misma zona de Catamarca, que es 3 veces más grande. ¿Agua Rica es más grande? Agua Rica, 3 veces más grande. Y además va a usar las instalaciones de Alumbrera, lo que se está planteando que podría llegar hasta cuadruplicar el nivel productivo que hoy tiene Alumbrera. Bueno, decíamos, Alumbrera usa 100 millones de litros de agua por día. A nosotros nos martirizan por en la tele, en la radio, que no dejemos la canilla abierta, que está bien que no lo hagamos, pero Alumbrera está usando 100 millones de agua dulce, y esto porque lo digo también de agua dulce, que uno dice, y obvio va a ser dulce, porque han probado, ayer justo hablando con Elsa Bruzón en una charla de la Universidad de Luján, ella planteaba que han probado el desalinizar el agua para usarlo en la mega minería y no le sirve. Entonces ahí estamos viendo. ¿Qué sería, el agua de mar o el agua salina que puede haber en otro lado? Agua de mar o de otro lado. Agua no potable, digamos. Entonces están usando eso, y además es agua que termina contaminada, no es agua que se usa y que después se puede reutilizar. ¿Y las mineras pueden reciclar esa agua para utilizarla en el proceso de nuevo o no? Porque una de las discusiones que hay es eso. También en el petróleo esquisto se dice que buena parte de esa agua la recogen para reutilizarla, ¿no? No, están extrayendo. Tienen, sí, algo de eso se reutiliza, pero siguen extrayendo. Es netamente extractivo. Eso es para entenderlo. Ya que no sería rentable, sí, tiene otras formas de manejo, lo vemos en casi toda la industria. Bueno, rentable debe ser, porque con una utilidad sobre venta del 45% y con escasas inversiones, rentable debe ser. No quieren bajar la tasa de rentabilidad. Eso digo. No quieren bajar la tasa de ganancia, ¿no es cierto? Eso mismo. ¿Cuáles son los principales conflictos que tenemos por problema de mega minería en el país en este momento? Bueno, los conflictos los podríamos ver en el sentido de dónde están las resistencias populares más grandes. Pero también lo podríamos ver en algunos lugares que no se ve, que no se habla mucho, como San Juan, pero que ahí tenemos a futuro grandes conflictos sociales y ambientales luchando en contra de la mega minería, y que hoy se traduce en proyectos que están cayendo a San Juan, proyectos mega mineros, inversiones extranjeras directas, que en algún momento van a explotar. Si volvemos a lo que planteaba en un principio, hoy tenemos Tinogasta, que es en Catamarca, está en la Ruta Nacional 60, es parte del IRSA, esto es parte del IRSA, está en el eje Capricornio, justamente en el IRSA. Si uno entra en IRSA... ¿Podés explicar lo que es el IRSA, ¿no? Para que se sepa un poco. El IRSA es la iniciativa de infraestructura de la región sudamericana. Es algo como el plan Puebla-Panamá, que ahora ha cambiado de nombre hace unos años en Centroamérica.
El IRSA toma 12 de nuestros 13 países acá en Sudamérica y genera unas vías de comunicación rápida. Una vía de comunicación, una red de transporte rápida, ágil, para la exportación de los recursos. Y de transporte, generación y transporte de energía, carreteras, ferrocarriles, calado de ríos para poder salir, dragado de ríos para poder salir con barcos de mayor calado, salir más rápido, transportar más. Lo tenemos en todos los países. La contradicción tenemos también con países más de corte progresista y hasta que plantean el mismo socialismo, que también lo están aplicando. Son cosas que hay que revisar para adentro. Bueno, está bloqueado desde el 29 de enero uno de los ejes del IRSA. El eje Capricornio, la Ruta Nacional 60, que va hacia el Paso San Francisco, por asambleísta de... ¿Dónde queda eso? Esto es en Tinogasta. En Tinogasta. Desde el 29 de enero. Desde el 2 de enero sigue Alto Carrizal el bloqueo allí en Famatina, donde está la gente Famatina, Chilecito, cortando en Alto Carrizal para que la minera no pueda subir. Y tenemos otros conflictos como Mendoza, que está muy movilizada y que ha logrado que el proyecto San Jorge no se lleve adelante. Y algo que por ahí en el común no lo sabemos, hay muchos proyectos mineros, más de 600 en este momento, pero muchos han sido ya rechazados por el pueblo. El pueblo ha logrado que se termine firmando la no realización de esos proyectos. Y ahí tenemos, lo de Famatina está ahora en ese sentido, Tinogasta ha pasado, sí, hay provincias que han sacado reglamentaciones para prohibir la minería. Hay leyes prohibiendo. Pero no sé si son provincias que tienen una densidad minera muy fuerte, ¿no? Sí, algunas sí, pero otras que lo tenían, los gobiernos han avanzado ahora para derogar esas leyes. En este momento, yo marcaría como último hecho importante que en estas vacaciones de invierno, en julio, se pudo realizar una acción nacional en Cerro Negro, que queda en el límite entre La Rioja y Catamarca, esto es en Catamarca, donde 15 días de acampe y bloqueo selectivo de camiones que iban hacia Lumbrera, selectivo, informativo, también se da información, se mantuvo en el lugar. En realidad fueron 11 días y luego de los 11 días hubo una represión en manos de la policía provincial, todos los equipos especiales que tienen de Catamarca, con la patota, que ya está oficial, como que es de la Lumbrera, avalada por los gobiernos locales. Todo esto generó, esta acción generó el volver a discutirse en los medios el tema mega minería, ya que desde enero, febrero, marzo no se discutía más, y los grandes medios, tanto los del Grupo Clarín, como también los grandes medios que tiene el Gobierno Nacional hoy, habían acallado todas las voces de los asambleístas, los compañeros de las organizaciones sociales, y ahora, bueno, se ha vuelto a poner el tapete. Sí tenemos una deuda, creo que todos, en elevar el nivel de debate, y por eso es importante que discutamos también ciertos números y no solo quedarnos en la cuestión del no es no, que está muy bien, pero el no es no es algo que lo tienen que marcar los mismos compañeros que viven en ese lugar, compañeros y compañeras que viven en ese lugar. Claro, el resto, son los que sufren las implicancias. Nosotros acá tenemos otras cosas, y yo que vivo en la zona de Luján y soy trabajador de escuela rural, digo no a la sojización, a las fumigaciones que tenemos encima, pero cuando hablamos de otras cosas hay que hacerlo. Ahí tiene la contaminación de una curtiembre histórica en Luján. En Luján tenemos la Curtarsa, que ahora está en conflicto, también, ¿no? Que es histórico, y por eso también los barros... vamos a ofrecer a los japoneses, ya que tienen mucho cromo, los barros del río Luján, que se quedan ahí, está el cromo ahí, esperando que alguien se lo lleve. Ahora, para ir cerrando ya el bloque, la Unión de Asambleas Ciudadanas cumple un papel fundamental en la socialización de todo el conocimiento, de todo lo que vemos, pero también cumple un papel centralizador de los distintos conflictos, la Unión de Asambleas, ¿cómo es esa dinámica interna? Sí, la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, está funcionando desde 2006, en el momento que se crea y empieza a funcionar. En la actualidad tenemos dos encuentros anuales y después tenemos distintas regionales donde, bueno, nos vamos nucleando ahí para juntarnos y luchar juntos. Y escúchame, ¿hay relaciones con movimientos por el estilo en otros países? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos Pascual Lama, que es el primer gran proyecto binacional
donde hay una zona fronteriza donde prácticamente no interviene el Estado argentino ni en el Estado chileno. Uh-huh. Ahí sí, la Barrigol sí, sí, es dueña y señora, ¿no? Y hay, por ejemplo, ¿hay contacto con los movimientos de este tipo en Chile o en Perú, que también es una actividad muy... Sí, en Bolivia, hay... nosotros tenemos ahí en la frontera, ahora está el litio, ¿no? Sí. Que somos, el, creo que el tercer reservorio del mundo de litio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí va a haber algún tipo de algún tipo de problema social va a haber en eso, ¿no? Entonces... Sí, hay relación en las UAC, siempre hay compañeros participando de Chile y Uruguay, por ejemplo... Y, ¿Uruguay también tiene alguna problemática minera? Sí. Uh-huh. Sí, 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 Uruguay también, por el macizo de Brasilia. Claro, claro. Y claro. Sí, sí, es decir, donde pueden, ellos están. Pero bueno, esto que marcás, lo último, lo de si esta pregunta, si tenemos relación, es una deuda pendiente también. Ahora, cuando estamos en Cerro Negro, varias organizaciones de distintos lugares de América se han expresado en función de nuestra lucha. Y también se había dado el día de solidaridad a la lucha de Cajamarca, de allá Perú, porque está Cajamarca, Colombia también, que tiene el mismo problema, además de la mega minería. Y creemos que esas son por ahí unos pequeños faros a seguir, porque la lucha es, a nivel latinoamericano, de mínima, porque no podemos centrarnos en Argentina y creer que el problema lo tenemos solamente nosotros. El modelo extractivista, parte del sistema capitalista, lo tenemos acá en todos nuestros países. África lo mismo, ciertos países asiáticos tienen lo mismo. Todos los supuestamente no desarrollados tenemos el yugo de las grandes potencias que en sus países todavía mantienen sus montañas intactas en algunos casos y nos están viniendo a extraer todo lo nuestro, sea tierra, sea agua y sea salud, porque... Algo que no pudimos profundizar es el tema de la salud. Mucha población está teniendo problemáticas. Claro, porque no es solo el agua, es también el aire, ¿no es cierto?, que se contamina. Esto incide sobre la flora, la fauna. Es decir, es muy complejo el impacto que hay tiene. Hay cuencas de río enteras contaminadas. La contaminación llega hasta acá, aunque no creamos por la relación de las cuencas. Está llegando. Bueno, tenemos que cerrar el programa. Leonardo, te agradezco mucho. El programa se compromete a seguir difundiendo en la medida de nuestras posibilidades todo lo que tenga que ver con la unión de asambleas ciudadanas, que no es solo la megaminería, es la problemática del agua, los tóxicos en el campo, etcétera, uh-huh. etcétera. Sí. Y seguramente te convocaremos en algún otro momento, ¿no? Así que bueno, señor director, cerramos el programa una vez más y nos despedimos hasta el miércoles que viene en un nuevo programa de Miserias de la Economía. Un programa de crítica económica, pero también... de economía crítica. Buenas tardes.